¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Lo advirtieron en los inicios de esta semana y lo cumplieron. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua comenzaron este jueves con bloqueos carreteros. La crónica la tiene Leonardo Torija. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala bloquearon la Federal Puebla-México a la altura de Santa María, Zacatepec, para exigir al gobierno estatal la cancelación de los megaproyectos que están afectando sus tierras. Los manifestantes se inconformaron en contra de la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros que pretenden atraviese los estados de Puebla, Morelos, así como Oaxaca, y cuya inversión es de 1.600 millones de dólares. Pues ha estado invadiendo las tierras sin consentimiento nuestro, ¿sí? Él nos ha sacado pues de nuestras tierras, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos firme la convicción de que no vamos a permitir estos proyectos, y no los vamos a permitir porque pues ellos simplemente nos han demostrado que se han valido de nuestra ignorancia, de nuestra apatía, de defender nuestros recursos naturales, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no vamos a permitir todo esto. Los campesinos originarios de Calpan, Tecuanipan, Atzala, Juan Cebonilla, Papascla y Acuexcomac también exigieron la suspensión del libramiento poniente de Puebla, así como de los proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla, que también generarían un grave daño ecológico. Para nosotros, los millones de jodidos en toda la nación y todo el mundo, nada de sus proyectos impuestos son beneficiosos para los 40 y tantos millones de jodidos que somos. Tengan en cuenta que los capitalistas son muy pocos y en el cual somos, es mayoría de jodidos, que en el cual necesitamos de comer y beber. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua sostuvo este bloqueo simultáneo en las tres entidades involucradas hasta las 14 horas. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. En las últimas semanas ha habido acontecimientos que ha llamado la atención de los habitantes en el municipio de Atlixco: la detención de una peligrosa banda de secuestradores en diciembre del año pasado y en las últimas horas la ejecución de dos sujetos a manos de un comando fuertemente armado. Es por esa razón que la diputada federal por ese distrito, Rocío García Olmedo, llamó la atención de las autoridades en materia de seguridad en el estado de Puebla. Yo he platicado con el señor presidente municipal de Atlixco para pedirle que tome nota de toda esta problemática. Bueno, ayer amanecimos con un número de muertos, asesinados jóvenes, y que realmente eso preocupa a toda la ciudadanía. Entonces, si no se pudiera él ajustarse a todo lo que es su responsabilidad en el marco del artículo 104 de la Constitución, le decía que se tomara por escrito la petición al gobierno del estado, que finalmente también le corresponde al gobierno del estado como facultad del artículo 117 también de nuestra Constitución poblana, organizar a la fuerza de seguridad, pues justamente para conservar la tranquilidad y el orden público. A mí me parece que eso le sugería yo ayer mismo al señor presidente municipal. En tanto, hoy compareció el Procurador General de Justicia, Víctor Carrancá, quien para él y sus números, el índice delictivo va a la baja. La incidencia de secuestro con respecto a 2011, al registrarse 29 casos que fueron atendidos con profesionalismo y entrega. En ellos, 28 víctimas fueron liberadas con vida mediante operativos especializados, logrando detener a 71 peligrosos delincuentes que integraban 11 bandas organizadas, a los que además se les aseguró armamento de alto calibre. En todo este contexto, ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que por sus características pudo haber pertenecido a la comunidad lésbico-gay. Este acontecimiento llamó también la atención de organismos no gubernamentales como Lo es Vida Plena, que está dedicada a la defensa de las minorías sexuales. Es Onan Vázquez. De 2011 a 2012 se duplicó la cifra, 4 a 8.
verdaderamente pues una ejecución, una masacre. No tenemos todavía conocimiento de quién haya sido la víctima en este caso, y vamos a exigir, ¿no?, que se dé con el paradero de estos de estos criminales. No sabemos, porque nunca sabemos verdaderamente bien cuántas personas actúan, pero definitivamente vamos a exigir que estos crímenes sean resueltos. Hasta aquí la información. Si usted quiere tener mayores datos, puede seguir las cuentas de Twitter, @FerMaldonado15, @PDPuebla, @TribunaMedios y @FactoryTV. Muchísimas gracias por el favor de su atención.